E, bueno, egun hon, eta mil esker e, feminista aldira eta nire itzaldira txortzeagatik, Pozgarria da ona itzultzea, tabakalerara, hemen egon bai nintzen bere irekiera egunean, e, naiz eta modo xume batean, zigarro gilean historia kontatzen, emakume horietako batekin. Polita eta interesgarria izan zen esperientzea, eta gaurkoa ere zuentzat interesgarria izatea da nire ardura eta nahiak. Decía que es curioso volver a Tabacalera porque estuve aquí el día que se inauguró, eh, de una manera humilde pero muy interesante, porque estuve contando la historia de las cigarreras junto a una de las cigarreras. Y si estuve allí aquel día, y, eh, fue gracias a Leire, a quien había conocido, gracias a Josebe, y mucho me temo que también estoy aquí hoy, gracias a, ella, a ellas y gracias a Juana, que creo que en las reuniones del Feministaldi me, me enchufó un poco. Así pues, a ellas y a Plaza Andreoc, mil gracias por contar conmigo y por organizar este feminista que creo que está siendo un verdadero exitazo y me alegro mucho. Y la verdad es que viendo mi nombre en los carteles ahí fuera, me siento como una corista a la que han ascendido a cupletista. Yo aquí iba a hacer una metáfora sobre los toreros, pero creo que no de todas maneras, hay un reproche que les tengo que hacer a ellas y en general a, a toda la gente que organiza cosas y encuentros y cosas así. Y es que todas eh, nos hacen pasar por un momento particularmente sádico eh, que a mí siempre me lleva a meterme en líos, ¿no? que es el momento en el que varias semanas antes de la conferencia te dicen que pongas un título. Y yo nunca sé de qué voy a hablar y, de hecho, en general lo, lo decido pues, la víspera. Y, eh, así que me meto en unos líos terribles. Y me encuentro varias semanas más tarde con que tengo que mmm, respetar ese título que he puesto, o que ha puesto una persona que yo ya no soy. Y esta vez encima me he hecho la chulita, ¿no? porque he puesto un verso de, de Dickinson, ¿eh? he puesto, eh, pero claro, cuando yo me puse a escribir la conferencia ya, ya no sabía qué había querido decir yo con lo del contagio en la frase, aparte de pegarme la chulada. ¿no? Así que tuve que empezar desde cero. Así que me puse delante del teclado, además me había roto las gafas, que son estas que espero que aguanten un rato, ¿no? eh, y, y, y pensé: bueno, a ver, la última vez que hablé en la capital descubrí que no era Virginia Woolf. Que tampoco hacía falta un talento especial ni tanto tiempo para eso, ¿no? Pero bueno, pues a mí me llevo este tiempo, ¿no? Eh, bueno, y para que veáis que no miento, pues cuando estaba preparando esta conferencia, de hecho estaba fregando un plato, me di cuenta, ¿no? De repente hubo una cosa que se me hiló en la cabeza y me di cuenta de esto, de que de, desde que al ponerme este invierno el abrigo, había encontrado en el abrigo esto, que son dos piedras, por si no lo veis por ahí, ¿no? Y, y entonces esto es de cuando tuve el síndrome de Virginia Woolf. Esto no, no es que con esto... <laughs> No es que con esto me fuera a ahogar ni en un charco, ¿no? Pero, pero bueno, yo había empezado. ¿eh? Bueno, pero ya poniéndome un poco más seria, ¿no? Dice, bueno, pues eh, descubrí que no era Virginia Woolf. Entonces, entonces, esta vez, ¿quién vas a descubrir que no eres? No? O lo que es lo mismo, ¿quién te gustaría ser esta vez? Y si entonces en el mes de marzo en una casa de cultura, ¿os acordáis que hacía, las que estabais allí, hacía viento sur y era la primavera, pues yo... Tuve la pretensión de ser Virginia Woolf y de llevar al auditorio de la mano m, por un paseo, ¿no? pues esta vez, así, en una mañana de invierno, en el Feministal de aquí, rodeada de feministas y en el epicentro de la modernidad, ¿quién podía ser? No? Bueno, he tenido un verano bastante complicado, eh, además de mi padre, que ya habría sido suficiente. Eh, perdí en el plazo de una semana algunas cosas y personas a las que consideraba importantes. Y eran tan importantes y yo ya estaba tan cansada de perderlas que pensé que tenía que introducir un cambio en mi vida. Así que esta vez el personaje que yo quería encarnar eh, era uno que fuera capaz de cambiar, o al menos capaz de producir un cambio. ¿no? ¿Pero cuál? ¿Qué cambio? Eh, ¿y, ¿Y qué es cambiar? No sé si habéis experimentado alguna vez esta sensación de que cuando os ponéis en sintonía con algo, todo empieza como a vibrar en, en, en eso, ¿no? Es un poco como le estará pasando a lañeti. Que no hará más que ver personas escayoladas por todas partes, ¿no? o como les pasa a las embarazadas, ¿no? que de repente solo ven embarazadas. Yo iba un día paseando y, y vi un árbol que había perdido las, las, eh, las hojas, y eh, al perder las hojas había quedado en evidencia que tenía varias bolsas enganchadas el árbol. ¿no? Y, y, y a mí me empezó a pasar algo así, como si yo fuera un árbol y hubiera bolsas que el viento fuera, fuera trayendo. ¿no? Cuando me puse en la idea esta de cambiar, me, me empezó a pasar esto. Y la primera bolsa que vino a enredarse fue, eh, la recibí a través de un amigo común de las organizadoras, Santi Eraso. Era una cita de una filósofa, Marina Garcés, en la, en la que ella hablaba de cuáles son las tres potencialidades creativas en las que podemos apoyarnos si queremos producir o si queremos que algo pase en nuestras vidas. Y ella decía, esas tres potencialidades son la de abrir, abrir posibilidades de vida que antes no existían, significar producir significados nuevos o diferentes y la de decidir, tomar una posición que no dejará las cosas tal y como estaban antes. Y termina con algo que me parece importante. Dice, abrir, significar y decidir son tres maneras de hacer que pasen cosas en nuestra vida personal y colectiva, privada y política, que rompan por fin el asfixiante poder del simulacro. Y bueno, pensé, eh, estupendo, esta bolsa me sirve. ¿no? Eso era, porque eso era lo que yo quería, ¿no? Yo quería que pasaran cosas en mi vida, personal y colectiva, privada y política, que rompieran el asfixiante por del simulacro. Pensé, bueno, ¿qué escritora o qué personaje de ficción de las escritoras puede encarnar esto? ¿no? Pero no encontraba ninguno, así que me dije, bueno, pues nada, pues vas a tener que ir esta vez sin disfraz, ¿no? a, Hazlo tú misma. Eh, elige cómo hacerlo, abrir, significar o decidir. Bueno, la literatura puede ayudar a abrir y a decidir. Hay libros que iluminan el camino, ¿no? que nos ayudan a andar, pero parece que su principal papel es significar. ¿Qué significados nuevos podía yo producir que me ayudaran a introducir, en, a, a introducir un cambio en mi vida personal y colectiva, privada y política? Y antes de ponerme a ello, pues me puse a repasar qué es lo que yo he venido contando durante los últimos tiempos, ¿no? cuáles han sido los significados que yo he estado repitiendo. Y he contado el modo en que las mujeres llegaron a escribir cómo tuvieron que hacerlo superando la opinión unánime de todos los escritores que les decían que no podían, no sabían y no debían escribir. He contado muchas veces la frase de Samuel Johnson, prácticamente todas las que estáis aquí habéis venido a alguno de mis talleres y me habréis oído contar esta frase mil veces, ¿no? la que decía que las mujeres que escriben son como los perros que andan sobre dos patas, no lo hacen bien, pero tienen su mérito. He contado... Eh, como después de tres tentativas fallidas, que fueron la falsa humildad, es de decir, no, lo que yo hago no es literatura, yo hago otra cosa, la autoafirmación, yo cuando escribo soy tan buena como un hombre, lo que significa que a esas escritoras no las conocemos porque las han borrado, y el seudónimo, que le, de alguna manera les falsificaba, ¿no? porque les hacía defender un modo de vida que precisamente era el que les decía que, se tenían, que no podían escribir cómo después de esas tres estrategias llegaron a encontrar una que sí se lo, se lo permitía, que permitía expresar eh, con, es, con autenticidad eh, sus experiencias vitales. ¿no? Y además ganarse la vida al mismo tiempo, porque esto era lo importante. Y esa, ese modo fue la metáfora del caldero o del ahogamiento, ¿no? que es una metáfora que habla de que eh, pensemos en una plantación del sur, eh, lo que el viento se llevó, eh, y cómo los blancos están en la gran casa. Y los negros están en, la, en las cabañas que están cerca, ¿no? Entonces cuando los negros cantan, los amos les oyen. Entonces cuando cantan canciones religiosas no importa porque los amos porque están contentos los amos, ¿no? Pero cuando quieren cantar algo que hable de su libertad o quieren dar instrucciones a los que están pasando por el tren de la libertad, entonces no pueden los amos oírles. Entonces la estrategia es poner un caldero y eh, que los amos oigan solo el ruido del caldero y no oigan lo que ellos están cantando, ¿no? o eh, que es una literatura palimpséstica. Un palimpsesto es un eh, papiro en el que se ha escrito muchas veces y es más interesante eh, lo que encontramos cuanto más abajo esté. Todo esto es lo que he estado contando y he estado contando también cuáles son los trucos para desentrañar esos significados ocultos que están dirigidos a nosotras, ¿no? a, a, eh, cuáles son los mensajes de nuestras amigas muertas. Pero yo hoy, si quería producir un cambio, no podía volver a contar esto o, por lo menos, no podía contar solo esto. ¿no? Entonces vino a enredarse otra bolsa en mi árbol. Eh, asistí a la presentación de un, del libro de un gurú televisivo, que no mencionaré porque no es más que eso, un gurú te, televisivo, y además la presentación acabó siendo bastante sensiblona y, y lacrimógena, pero recordó algo que yo ya había oído otras veces, que en la literatura, en la ficción en general, solo hay dos grandes historias. La del asedio, entendida... Entendido como el modo de conseguir aquello que queremos, sea esto dinero, amor, compañía, respeto, derechos, poder, lo que sea, es decir, la Iliada, y la de la vuelta a casa, es decir, la Odisea. Esa vuelta en particular me dio mucha guerra, se me enredó mucho, eh, y en ese pensar llegué a la conclusión de que yo creo que al menos hay una tercera historia, ¿no? la de cómo las cosas llegaron a ser lo que son, la Biblia. Y ahí estaba yo intentando pues, no despeinarme demasiado y no perder demasiadas hojas con todas esas bolsas que estaban ahí enredándose, eh, cuando el, el viento trajo otra bolsa más. Eh, está bastante parecida a la anterior, eh, porque eh, en uno de los talleres que yo doy en Irún, eh, trimestralmente vamos a dar el taller al Museo Iaso y entonces leemos cosas que tengan que ver con la historia antigua. Y esta vez habíamos elegido leer eh, El corazón de Ulises de Javier Reverte. No confundir con el otro Reverte. Pero bueno, son bastante parecidos al final, como veréis. ¿eh? Eh, y este, El corazón de Ulises, pues es la historia de un viaje enamoradamente literario a Grecia, en el que el autor relaciona los lugares que va visitando con la historia y los mitos de la, Grecia, de la antigüedad griega. ¿eh? Bueno, por la extensión temporal del proceso que me llevó a darme cuenta de que no soy Virginia Woolf, ya habréis visto qué rápida no soy. ¿eh? Eh, así que llevaba 20 años dando talleres de literatura. Eh, en los que he estado esos 20 años explicando el proceso de exclusión de las mujeres de la literatura, cuando gracias a Reverte fui consciente de hasta qué punto eso es así, ¿no? que es otro récord de velocidad que me puedo apuntar. Eh, pero diré eh, en mi defensa que el verbo darse cuenta quizá no es aquí el apropiado, ¿no? el apropiado quizá es sentir. Con el libro de Reverte sentí que estamos y que seguimos estando profundamente excluidas. Me di cuenta... Este es el verbo que más se puede aproximar a lo que me pasó: eh, que toda mi inclusión en el mundo, en la cultura, ha partido de una generosidad, una generosidad mía o nuestra. ¿no? La de entender que cada vez que un hombre dice todo hombre, me incluye. Con Reverte sentí hasta los huesos que, que eso no era cierto, que, que, que si fuera verdad, eh, a lo largo de un libro de casi 600 páginas, el autor habría tenido la riqueza. Humana y sobre todo literaria, de utilizar algún sinónimo, de, perdón, de algún sinónimo y de decir alguna vez seres humanos o simplemente personas. ¿no? Y no lo hace ni una sola vez. Es decir, re, reverte viaje a Grecia, al territorio de las dos únicas, salvo la Biblia, historias que es posible contar como seres humanos. Apenas cita a Safo, pero no viaja a Lesbos y lo que sí cita son las varices de todas las mujeres con las que se cruza. Y es evidente que, bueno, esto habla de su misoginia, ¿no? pero no fue eso lo que me, me afectó, porque misoginia encontramos prácticamente, no voy a decir en todos los escritores, pero sí en muchos de ellos. ¿no? Lo que me afectó fue el modo en que eh, al contar esos dos grandes relatos las mujeres estábamos ausentes. Y luego en el taller lo que me sorprendió fue que la mayor parte de las mujeres que asistieron no fueron conscientes de esa exclusión. ¿no? Entonces, bueno, pues yo estaba ahí toda ya atolondrada con tanta bolsa enredada por todas partes, ¿no? y sobre todo atolondrada por la vida, que dice, bueno, pensé, bueno, voy a dejar un rato lo de resignificar, que parece que no se me está dando muy bien, ¿no? Y voy a optar por una de las otras dos posibilidades, que son abrir y decidir. Y me fui sola de viaje por primera vez en mi vida. Eh, iba a la búsqueda de dos mujeres eh, que hicieron el mismo viaje que yo en 1805, eh, pero bueno, tampoco penséis que fui tela de osada, ¿no? Así en mi primer viaje, no me fui al Polo Sur ni nada, ¿no? Me fui a Teruel. Pero en las horas que pasé en el coche, pues las bolsas mmm, enganchadas no me dejaban en paz, ¿no? Eso que vas conduciendo y no tienes nadie con quien hablar y la radio no funciona muy bien y entonces estás, venga, a darle vueltas a lo mismo. Y sentía que debía ser estupendo, yo que estaba de viaje, ¿no? Eh, hacer un viaje con las huellas marcadas, ¿no? sabiendo. Eh, ¿A dónde vas? Recorriendo el camino de Ulises o el de Jasón y los Argonautas, citar a Herodoto, a Xenofonte decir de un lugar concreto, por ejemplo, Lepanto, que no es buen sitio para escritores, eh, sabiendo que formas parte de la misma camarilla y del mismo club y que estás eh, incluida y que además estás bien acompañada. ¿no? Pero yo ya había descubierto que no pertenecía a ese club ni a esa camarilla y que además, cuando Reverte decía que todo hombre que ame la libertad, eh, debería ir al menos una vez una vida a maratón, no se refería a mí porque yo iba a Teruel y nadie sabe que hay aquí ir a Teruel a nada, ¿no? salvo Maite que fue allí a hacer <laughs> magisterio, eh, eh, pero vamos, que no hay que peregrinar a Teruel por ninguna razón. ¿no? Y además yo iba allí y lo hacía sin guía ni plan de viaje ¿no? y especulé con qué otros posibles viajes eh, sí eh, podríamos hacer con guía. ¿no? Y bueno, solo se me ocurrieron dos. Así, en los que estuviéramos incluidas. ¿no? Y solo se me ocurrieron dos, y son los dos que ya hemos hecho en ventaneras. O sea, el viaje de las Bronte, o sea, Inglaterra y las Bronte, que es el viaje que han hecho muchísimas mujeres y que hacen cada año muchísimas mujeres, y que han hecho muchas escritoras y han escrito libros sobre ello. Y el viaje del París de las Exiliadas, ¿no? de entreguerras. Y poco más, ¿no? O me equivoco, ¿no? Aquí estoy yo también. eh un pouco como estoy en ese proceso de abrir, cambiar todo eso, igual me estoy equivocando, si veis que me equivoco pues me decís, ¿no? Así que sentía cierta soledad mientras fumaba en el coche y dije, bueno, pues pues tampoco es necesario que sean viajes, igual vale que sean historias de ficción o lo que sea, ¿no? Y bueno, ahí sí que formamos un club, ahí eh, ya hay un montón de escritoras que han escrito, eh, nuestra situación no es la misma que la de la época de las Brontes, ya no, no, te, no es unánime la idea de que no sabemos, ni podemos, ni debemos escribir. Eh, casi han pasado los 100 años que pidió para nosotras de tregua Virginia Woolf y hay un montón de mujeres que ya tienen 500 libras, una habitación propia y que han escrito, e incluso para disgusto, supongo, de Samuel Johnson, han escrito mejor que un perro que anda sobre dos patas. ¿no? ¿Pero qué han escrito? Y volví con las tres historias posibles, ¿no? suponiendo que sean tres. ¿eh? Eh, recordé que una de las características de la literatura de mujeres eh, en general es que en determinados momentos parece rara, eh, como desconectada de su tiempo. Y que eso obedece a que algunas de las mejores historias, como Frankenstein o Cumbres Borrascosas, pueden ser interpretadas como respuestas a Milton, que esa vez es a su vez un desarrollador de la Biblia. Algunas autoras, bastantes, han tratado de contar otra versión de cómo llegaron las cosas a ser como son. ¿no? Incluso algunas actuales, con mejor o peor éxito, pero eh, lo han hecho. ¿no? Así que si nuestra preocupación es cómo llegaron las cosas a ser como son, ahí estamos bastante acompañadas. Tenemos bastante guía. ¿no? ¿Qué hay de la segunda historia, la del asedio? ¿no? Bueno, prácticamente toda la literatura de mujeres habla de eso, del modo de llegar a conseguir lo que queremos para nosotras. Igual que habla de eso casi todo lo que hacemos. Jane Eyre es una muestra de eso, que quiere ayudar a, a contener, a aprender a contener su rabia y lograr un lugar en el mundo. Las novelas de Jane Austen son un ejemplo de eso, en este caso del matrimonio, pero como ella decía, las mujeres solteras tenemos una extraña afición a ser pobres, así que mm, el, el único remedio en esa época era casarse. Del asedio hablan las novelas de amor, del asedio habla Virginie Despentes, del asedio hablan los diarios de de Silvia Plath, eh, las cartas de Hannah Arendt, eh, del asedio eh, hablan entre visillos de Martín Gaite, nada de la Foret, los cómics de Alexon Besdel, la última novela de Arancha horreta Vizcaya, en este caso el asalto a la fortaleza de la Alarde. No importa si en ese asedio somos Ulises, Elena, el caballo de Troya o Aquiles o Patroclo, no importa. Lo que importa es que hablamos de los asedios. Asediamos el amor, la amistad, la compañía, el respeto, la voz, un lugar en el mundo, luchamos, asediamos, combatimos, queremos que el miedo cambie de bando, nos unimos, creamos, nos manifestamos, escribimos, todos son formas de asedio. Si es ese viaje el que queremos hacer, el de ida, no nos va a faltar compañía. Yo seguía en Teruel buscando a dos mujeres del siglo XIX que no estaban allí, eh, pero buscaba las cosas que podían haber visto y también las que podían no haber visto y decidí subir a ver el artesonado de la catedral. Ellas no lo vieron, las mujeres que yo estaba persiguiendo no lo vieron, porque en 1805 el arte mudéjar estaba considerado kitsch y feo y entonces estaba, aquello estaba tapado, pero luego pues se ha decidido que algún mérito tiene, es una preciosidad, y lo han, lo han destapado. Y bueno, a pesar de las advertencias de la guía mal encarada eh, de allí, de que no subiera allí nadie, que tuviera ni claustrofobia ni vértigo, pues yo, como me sentía valiente y estaba abriendo, resignificando y cambiando y todo eso, pues mi vida personal y colectiva, la privada y la política, todas, todas a la vez, pues subí. Y claro, tuve una crisis como un piano. Y esa noche, lo curioso es que esa noche yo había soñado que me caía de un sitio muy alto. Y esto es verdad, ¿eh? Y, y pensaba, mientras estaba cayendo, pensaba, eh, bueno, esta vez es de verdad, te vas a matar, ¿eh? pero mágicamente paraba a unos segundos, a unos metros, no, no, no a unos metros, a unos centímetros del suelo, ¿no? y muy suavemente además. Así que no era caerme lo que me daba miedo, porque yo sabía que si me caía iba a parar a unos centímetros del suelo. Lo que me asustó fue que el artesonado se ve en una especie de balcón eh, que, que tiene dos, como una, una forma de U, y yo cuando había subido de las primeras, ahí valiente, me había metido en uno de los extremos de la U. Pero a medida que fue subiendo la gente, fue impidiendo la salida. Y lo que me asustó fue eso. Entonces yo allí, en unas respiraciones como de parto, porque era lo único que podía hacer, me di cuenta que lo que me pasaba es que no podía volver. Porque para eso no hay guía. O sea, en lo que se refiere a la tercera narración, la Odisea, somos huérfanas, hermanas. ¿Eh? O casi. Nadie nos cuenta qué pasa después de la batalla. ¿Con qué sirenas tendremos que enfrentarnos? ¿Cómo haremos para salir de la isla de los lotófagos? ¿Con qué piel nos cubriremos para engañar al cíclope Polifemo? ¿Ni qué diosa, si es que hay alguna, vela por nosotras y aparta los obstáculos del camino? Lo que sabemos, o lo sabemos todo sobre el asedio, pero no sabemos nada de lo que ocurre después. Quizá eso explique algunas cosas, me, me dije, cuando ya conseguí poner los pies en tierra. ¿no? Eh, quizá eso explique por qué hay tan pocas narraciones heroicas sobre nosotras y nuestros asedios, porque hay tantas películas y libros y series que hablan y que cuentan otras liberaciones, la liberación negra, en fin, y tan pocas que hablen de la nuestra. Quizá estamos convencidas de que el asedio continúa, de que no hay tregua, de que no hemos vencido aún, y es verdad, pero la Iliada no habla de todas las batallas, habla de una, y cuando termina, Ulises vuelve a casa. Y es más, en el camino alguien le profetiza que cuando vuelva a casa y ahora hablaremos de qué casa es esa, va a tener que volver a marcharse. Después de la batalla hay que volver. ¿eh? No importa si hemos ganado o no, hay que volver. Le, a veces nos puede costar mucho, pero hay que volver. Por si alguien sospecha en este punto, no estoy hablando de volverse a casa y de quedarse en casa. Estoy hablando de salir sabiendo que hay la posibilidad de volver. ¿A dónde volvió? Eh, Ulises. Bueno, Ulises volvió a una isla diminuta y estropajosa, al lado de una mujer que le había eludido, que había eludido los acercamientos de los pretendientes tejiendo y destejiendo, esperando, y antes de conseguir volver a su lugar tuvo que matar a un montón de gente, a eh, un montón de traidores, a un montón de gente que había pretendido quedarse con su trono, pero para él era su hogar, por diminuto, difícil y estropajoso que fuera, y estaba decidido a volver a él. ¿Qué sería para nosotras volver? ¿Cómo podemos hacerlo y a dónde volver? No hay mapa, ni guía, ni camino trazado. ¿Cómo volver entonces y a dónde? Incluso el lenguaje, o sobre todo el lenguaje, está en nuestra contra. Eh, cuando decimos que vamos a volver a casa, hablamos de la casa de los padres, no la casa de la madre. En euskera, ni en echea, defende a tu es amarena. Por todas partes en la literatura las mujeres no tienen casa. Ese es el origen de las novelas de, de Jane Austen, de Las Bronte. No otra casa, cosa que una casa propia es lo que pide Virginia Woolf cuando habla de su habitación. Y por eso, creo yo, se llama casa de mujeres a las casas de mujeres, porque las mujeres no tienen casa. Y por lo que te llevamos dicho, ya sabemos que si la tienen en, el, en la realidad, no la tienen en el terreno simbólico. Así que, si no hay mapa ni lugar al que volver, ¿cómo podemos hacerlo? No? Yo seguía dándole vueltas a, pero no hay nadie que haya escrito sobre el regreso. Nadie, nadie. ¿no? Y un nombre empezó a enredarse. Yo no sabía muy bien por qué, pero empezó a enredarse. Lucy Snow. Lucy Snow. Lucy es la protagonista de un libro de Billet de Charlotte Bronte. Es una joven huérfana, como es, esto es habitual, pobre, también es habitual, eh, sin habilidades, sin belleza, sin formación, sin dones particulares sin nadie en el mundo, sin buena suerte. Es una mujer normal. Solo hay un rasgo en ella que destaca y es que es muy valiente. Tan valiente que está dispuesta a hacer lo que sea necesario para llegar a sí misma, aunque ella no sepa qué significa eso. Con apenas unas monedas en el bolsillo, sin nada que hacer, sin futuro, sin horizonte, sin familia, sin amigos, decide cruzar el mar desde Inglaterra y llegar a Billet, que seguramente, por lo que dicen los que saben, es Bruselas. Cuando llega es de noche, no tiene dinero, no tiene hotel, pierde el equipaje. Y un desconocido, que luego se demostrará que no lo es tanto, le encamina hacia la casa de una mujer que dirige un colegio para señoritas y que está buscando una institutriz inglesa para sus hijos. En esa casa, Lucy consigue pasar de institutriz a profesora de inglés, pero sigue sola. Y esa soledad le hace sufrir hasta tal punto que tiene una serie de crisis muy fuertes. Y en una de esas crisis, enferma, y ahí encuentra amigos, y se reincorpora al trabajo y sigue el asedio. En esa casa donde está, conoce a un profesor que es primo de su jefa, es un hombre que le reta, le empuja a mejorar, le hace despejo de sin favorecerle, le recuerda que es pobre y que si no se esfuerza no podrá lograr nada, que si no se doma nunca llegará a ser autosuficiente. Es una relación que cuando leemos el libro resulta muy difícil de entender. No, no, no se sabe muy bien por qué Lucy mantiene esta relación, porque el tío es bastante antipático. ¿no? Pero eh, nadie dijo que el camino a Troya fuera fácil, ¿no? Lucy tiene una última crisis muy violenta, y cuando en la novela volvemos a encontrarla, es una mujer que tiene una escuela. El profesor se ha marchado para enriquecerse para los dos, están juntos, pero ella no es Penélope, ella es Ulises, ha hecho su viaje. Y dice: Mi escuela prospera, mi casa está preparada. No dice nuestra casa, no dice su casa, dice: Mi casa está preparada. Y termina sin que sepamos si al final su novio, el, el, el Monsieur Emanuel, va a conseguir o no sobrevivir a una tormenta que hay, ella termina diciendo, el temor no aquieta ningún corazón, precisa dejar la esperanza a las imaginaciones, que éstas conciban el deleite nacido después del gran terror, el gozo de recuperar después del gran peligro, la maravillosa suspensión del miedo, el placer del regreso. Y no dice si el profesor se salva o no, porque... Es indiferente. Lucy tiene su escuela y tiene su casa. Lucy, en lo que yo he sido capaz de investigar en mis archivos mentales, es la única que vuelve a casa, pero apenas traza un mapa del regreso. Así que, después de todo este lío que os acabo de contar, yo no puedo ser Lucy esta mañana, ¿eh? porque no he vuelto y ni siquiera sé si mi intuición sobre ella es cierta. Eh, no sé si en esa literatura palimpsestica y con tantos niveles eh, mi casa está preparada. Significa lo que yo creo que significa, que Lucy ha hecho el viaje de vuelta. Esa bolsa todavía no me ha llegado a, al árbol. ¿eh? Pero sí sé que entre la escritura de la Odisea y, y, la, y entre la escritura de la Iliada y la de la Odisea Homero se tomó diez años. Durante esa década las gestas de aquella generación de griegos que venció en Troya fue cantada por todas partes y también las de los, la, la de los derrotados, la de Agamenón y Héctor. Así pues, quizá ese sea el primer paso para volver: cantar nuestras gestas, saber que mil veces hemos tomado Troya, aunque pocas musas hayan iluminado a poetas que cuenten el asedio, la infinita astucia y fuerza y valentía que pusimos en él. Es necesario que haya ficciones que cuenten nuestros heroísmos, muchas, muchas ficciones que cuenten nuestros heroísmos, y luego muchas más. Ficciones diversas, triunfantes, o que glosen derrotas honrosas. Ficciones que alimenten en nosotras la idea de que en algún momento tendremos que volver, sin saber a dónde, sin saber cómo, para que entonces haya ficciones que cuenten el regreso. ¿Por qué es esto importante? Porque estamos hechas de amigas e historias, solo de eso. Y las historias, las ficciones que nos rodean por todas partes y las frases que las cuentan están enfermas y nos contagian y contagian también a nuestras amigas. Nunca seremos suficientemente conscientes de la importancia de las ficciones en nuestra vida, del modo en que nos modelan, nos crean, nos alimentan o nos dejan hambrientas. Las frases que hacen todo eso nos contagian las mismas ideas de las que enfermaron nuestras antecesoras, ideas de debilidad. De exclusión, la idea de que toda la cultura humana se ha hecho sin nosotras, que aún hoy pueden contarse las tres únicas historias que pueden contarse sin nosotras. Y el ejemplo es que no solo está en la antigüedad, pensar en el considerado el mejor libro del siglo XX, el Ulises de Joyce, o pensar en 2001, Odisea en el Espacio. ¿Dónde están ahí las mujeres? Eh? Pero, decía, nos contagian la idea de que no podemos, no debemos y no sabemos contar historias. La aterrorizadora idea de que si emprendemos el viaje, sea cual sea el asedio que planeamos, ya no será posible volver. La de que no tenemos casa y la de que nadie nos espera. Así que, como no me sé el camino de vuelta, es poca la vacuna que puedo ofrecer frente a ese contagio. No fui Virginia Woolf en la otra conferencia que di en Donosti y no puedo ser hoy. Lucy snow, ¿no? Sin embargo, espero no haber fracasado del todo. Eh el éxito o el triunfo no es el único objetivo de la batalla. Me bastaría con haber sido hoy para vosotras una bolsa que se queda prendida en vuestras ramas, porque no es mal sitio para esperar la primavera. No sé, si, no sé si queréis preguntar algo. O si se os ha ocurrido alguna historia en la que sí haya un regreso y entonces me tumbe esto a la conferencia ahora mismo. No, pues a tomar un vino. Y el viaje a Lesbos, un viaje a Lesbos ha faltado. Pero hay que volver, ¿eh? ¿Eh? también de ese hay que volver, querida. O sobre todo de ese. ¿no? Por ejemplo, es muy inquietante a ese respecto. No sabemos nada de qué pasa con las lesbianas mayores. En las ficciones no está eso. Y eso es un regreso también. Y es preocupante. Ya, pues ya que estamos y que nadie se anima a hacerte una pregunta y hablando de Lesbos, sinceramente, estaba, por ejemplo, planteando, has planteado muchísimos clásicos, pero, por ejemplo, la referencia a Safo, la casa de las musas, eh, esa figura para mí emblemática en la, en, la, en la cultura clásica, que fue Safo, que hubiera sido la única eh, poeta que Platón no hubiera echado de la, de la ciudad ideal, ¿no? y me, de la república eh, ideal, y me llama la atención, por ejemplo, no... En serio, o sea, el viaje a Lesbos yo creo que es eh, nuestra primera escuela de empoderamiento, no sé, y el lesbianismo, claro, o pues allá sea, ya que vamos, ¿no? Ese es el tercer viaje. El problema de, de Safo es que cuando se descubren sus poemas es muy tarde y entonces está creada ya toda la cultura clásica, ¿no? Se descubren en el XIX. Yo creo que Safo está bastante en el origen de lo que pasa en París en la, en la época de las eh, exiliadas, ¿no? con Natalie Barney haciendo otra vez esa casa de las musas. Eh, pero el problema es que para cuando Safo, los pocos versos que nos han llegado de Safo se descubren, es muy tarde. ¿no? Pero bueno, ahí está efectivamente. Pues nada, tercer viaje a Lesbos. Esperemos que sea un poco menos estropajoso que Ítaca. También está ahí el poema, ¿no? que, que muchas veces nos regalamos unas a otras del de viaje a Ítaca. Bueno, pues tampoco ahí estamos. ¿eh? Los lestrigones y los cíclopes de los que habla Cavafis, yo creo que no son los nuestros. ¿eh? Yo, Merche, eh, ya que nadie se... eh, Bueno, hablabas del viaje de regreso a casa, pero te quería preguntar por viajes de salida, ¿no? Ahora... Eh, de escritoras muy jóvenes que, que salen, que empiezan que, ¿cómo ves el panorama ahora? ¿Qué... Bueno, a mí hay una cosa que me resulta preocupante ahora que hay aquí algunas escritoras jóvenes ¿no? y es que seguramente eh, las editoriales solo les van a permitir ser eso escritoras jóvenes ¿no? solo, les, solo están interesadas las editoriales en general porque significa ser joven eh, y difícilmente les permiten tener una carrera y eh, lo complicado, no, seguramente no es publicar el primer libro, es publicar los siguientes y tener una carrera como escritoras. ¿no? En el momento en el que cumplen cierta edad, es como que a las editoriales no les interesa. Os recuerdo, por ejemplo, a Mirena Gourmeave escribiendo El ojo de cristal, que me parece fantástico, y cómo su editor le dice: pero al final estás escribiendo la historia de una menopausica. ¿no? Bueno, pues hay historias que al mundo editorial le interesan, que es la de qué significa ser joven en cada momento, en cada momento histórico qué significa ser joven, lo que significa que continuamente hay un recambio y pareciera que no importa de qué escritora hablamos, sino que siempre sea una escritora joven y no se les permite tener una carrera eh, literaria como se les permite a los escritores. ¿no? A mí eso es lo que me preocupa. Entonces, me parece que hay cosas que están siendo muy interesantes, pero espero, siempre tengo como la sospecha o es como, bien, bien, voy a esperar a ver si hay un segundo libro. ¿Preguntas? A ver, una ventanera o una, una por ahí, una, alguien de Tolosa, que de todas partes hay. Venga, Sí, un clásico ya. que no sean difíciles. ¿eh? No, esta es una osadía porque yo de literatura solo sé lo que sabe una aficionada pues así yo. caótica. Pero la o sea, mi pregunta es, tengo la sensación de que a las mujeres nos cuesta escribir sobre algo que no sea nosotras mismas y nuestra experiencia en ese momento. En general, así, a lo loco, ¿eh? Bueno, Entonces, ¿Por Creo que esa puede ser una de las razones por las que pues nos, nos, o sea, le, leemos a las mujeres con las que nos sentimos identificadas, pero tengo la sensación de que las mujeres tenemos la dificultad de escribir, por ejemplo, en primera persona como un hombre o de hacer historias que no sean parecidas a nuestra vida y al contexto que vivimos en ese momento. Bueno, igual precisamente porque es ahí donde hay un mayor déficit. ¿no? Y Yo creo que hay cantidad de experiencias femeninas que no han sido contadas hasta que las mujeres han empezado a escribir. Eh, o sea, siempre pongo el mismo ejemplo. ¿no? Le, la regla no se trata verdaderamente la literatura hasta el cuaderno dorado de Doris Lessing, lo que significa 25 siglos de literatura sin que alguien hable de, de eso. ¿no? El embarazo es una cosa que. La maternidad, por ejemplo, ahora todos los libros que están saliendo alrededor, y polémicamente ¿no? alrededor de la maternidad, o la relación madre-hija que trató Laura Freisas. Entonces, yo creo que ahí hay un enorme déficit. Ahí. La experiencia femenina no ha sido contada. Y entonces creo que las escritoras tratan de palear ese déficit escribiendo sobre eso. ¿no? Pero es verdad que quizá tendríamos que ponernos un poco más heroicas de vez en cuando. Decía Edurne, que ha estado aquí estos días, que hay que repetir más a menudo las cosas en las que somos buenas. ¿no? Y creo que nos lo repetimos poco y, y, y contamos muy poco de nuestras gestas. Por eso luego vamos al cine, ponen sufragistas y vamos al cine como si fuera la única película que se ha, tra que ha tratado sobre eso y es que es casi la única. ¿no? Y entonces si algo nos desagrada ya en la película del enfoque, ya es como va. ¿No? Pero no, es que hay muchos, muchas historias que contar sobre el sufragismo que no han sido contadas, por ejemplo, ¿eh? pero sobre otras muchas batallas. Nos ponemos muy poco heroicas y creo que estaría muy bien que nos, lo, que nos pusiéramos heroicas porque al final las casas a veces se reciben por herencia y recibimos muy poca herencia. ¿no? Es como si siempre estuviéramos eh, partiendo de cero y eso pues, nos obstaculiza, nos enlentece y, y nos hace tener que tratar siempre de las mismas cosas, ¿no? Y, y creo que hay, lo, lo que hay que hacer es volver a la casa de las madres, hay que revisitarlas, pero hay también que ponerse heroicas. Hay que, hay que considerar que es cierto que estamos en el asedio y estamos en la batalla. Y, y a veces nos parece que, que no hemos ganado ninguna, pero hemos ganado muchas y hay que contarlas. Hay que contarlas para que las reciban quien, quienes vienen detrás. ¿no? Y, y luego, a ser posible, pues, si alguien se anima, que alguien cuente la historia de cómo se vuelve. ¿eh? A mí me haría mucho bien en este momento. <laughs> cobardes, sí. sí. Dime Anita. Eh, aunque sea un poco personal, qué dos mujeres ibas a buscar a teruel? pues iba a buscar a... a a dos mujeres eh, sobre las que investigué eh, cuando estaba investigando sobre la historia de Irún dos mujeres de Donosti que en 1805 eh, llegaron hasta Dinamarca eh, siguiendo al ejército napoleónico y bueno me parece un viaje fantástico y alguna vez quizá quiero escribir sobre ello y entonces pues como no tenía otra cosa que hacer y tenía eso que resignificar cambiar hacer hacer algo vaya dije me voy a Teruel que fue un sitio donde ellas estuvieron Solo una semana, pero bueno, hicieron ese viaje porque con las vacaciones que tenía no me daba tiempo de irme hasta Dinamarca. Entonces me fui a Teruel. Tampoco era cuestión de en el primer viaje ya irse tan lejos. ¿no? Y, y bueno, hice ese trozo del viaje siguiéndoles y bueno, espero ir con el tiempo completando el viaje porque me parece muy interesante que dos chavalitas de, de Donosti eh, pues fueran capaces de ir andando o en, en tartanas, en carricoches hasta Dinamarca. Me parece pues una de esas historias que, que no nos hemos contado y que, y, y que, bueno, pues eh, vivieron toda una peripecia que me parece que les cambió, porque yo supe de ellas a través de las cartas personales y les cambió. Hay una de ellas que estaba todo el tiempo enferma desde que era muy, muy joven, tenía una especie como de ataques de histeria y en mitad del viaje su hermana escribe a casa y dice nunca le he visto más gorda y más buena. ¿no? Entonces pues, se ve que el viaje le sentó muy bien. ¿eh? A lo largo de ese viaje tuvieron hijos, eh, bueno, les pasó de todo, iban con el ejército, entonces... Les pasó de, de todo y bueno, me parece que, es, que puede ser interesante contarlo. Y yo iba siguiéndoles, no les encontré, ¿eh? no, por allí no estaban. Sí, bueno, muchas gracias Merche, porque ha sido bueno, una y es, Me ha gustado muchísimo lo que has dicho, muy sugerente y bueno, pues para recordarnos cosas. ¿no? En, lo que, en lo que planteas a un nivel individual y colectivo, mmm, bueno, yo describir de nada, eh, entonces, cómo podrías o piensas tú cómo se podría colaborar para que esas jóvenes que están ahora escribiendo tuvieran una segunda oportunidad o tercera. ¿Se te ocurre algo que pudiéramos hacer de una forma colectiva? Bueno, el otro día estuve con Miren Aranguren, en Tolosa, y, y, y me ella contó cuál había sido el origen, un poco del libro de Nere Genealogía feminista. Y decía que se habían encontrado cuando, cuando habían empezado de jovencitas a ser feministas, pues no, no sabían nada de qué había pasado antes, ¿no? y que habían coincidido a la vez con una generación de mujeres que ellas veían que tenían ganas de contar. Pues eso es todo, ¿no? Eh, juntarnos y contarnos lo que hemos hecho, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, que, que los trucos que hemos aprendido por el camino, en el viaje se aprenden muchos trucos, ¿no? Pues que hay que llevar agua, que, que no hay que tener prisa, que, como decía Federica Monseni, hay que tener. Paciencia revolucionaria. Todas esas cosas se aprenden en el viaje, ¿no? y, y yo creo que lo interesante es transmitirlo. Yo a veces no, no me cuesta creer que estemos todavía en algunos debates, porque son los mismos debates que teníamos cuando yo empecé. ¿no? Entonces eh, estaría bien que pudiéramos avanzar a partir de ahí, no estar siempre, eh, no, pues entre Teruel y Irún, Irún Teruel, ir, no, no, pues ir un poco más lejos, ¿no? Y eso solo se hace yendo a Teruel y que alguien te cuente, luego. Pues mira, a partir de aquí te vas a encontrar con esto, ¿no? Entonces yo creo que la, la cuestión, pienso siempre, es encontrarnos y hablar, y contarnos lo que hemos ido haciendo y los trucos que hemos ido aprendiendo. ¿no? O sea, no sé, eh, no quiero, pero yo recuerdo que cuando empezamos con el tema de la Larde no sabíamos poner una instancia. Bueno, pues si ahora sabemos, pues decirle, por poner un ejemplo tonto, ¿eh? decirle a las demás cómo se pone una instancia, ¿no? Porque eso va a facilitar el camino. Entonces, pienso que esas, bueno, estoy respondiendo a bote pronto, ¿eh? pero se me ocurre que eso puede ser. ¿No, Juana? sí yo quería comentarte una cosa también que eh, cuando dices que habría que escribir y recordar las historias de nuestros logros como estamos en tabacalera pues yo creo que, que, a, que aquí se ha hecho un poco se, se ha un poco la historia de las cigarreras ¿no? que, que has hecho mención tú y también está en que también ha, ha dado conferencias sobre ellas yo creo que que en Tabacalera se podría hablar o recuperar de alguna manera ese logro, ¿no? porque yo creo que las cigarreras fueron mujeres pioneras en muchísimos aspectos de ¿no? la vida sindical y política de Donosti. ¿no? Sí, bueno, Leire, yo creo que ahí ha estado, ¿no? Ahí ha estado peleando y han estado Pablo. y sí, algo se está haciendo, ¿eh? Desde el área de educación tenemos... ¿Esa sala es tan pequeña? Esa, esa, esa sala tan pequeña. pequeña eh, <laughs> Efectivamente. Esa sala tan pequeña en la que hemos hecho un proyecto con un grupo de ex trabajadoras de Tabacalera, un grupo de actrices, dos artistas y ahora desde hace un mes más o menos... Estamos haciendo, lo que pasa es que, claro, en educación siempre lo que pasa es que el trabajo es muy invisible y estamos haciendo un trabajo de recuperación de materiales que tienen ellas, archivos, historias. Hemos hecho solamente una sesión, pero, pero estamos, estamos trabajando esa línea desde el área de educación. Lo que pasa es que no, quizá no se ve y sí que es verdad que a nivel de visibilidad institucional es un espacio pequeño, no se le da el mismo boca atrás. Fin, ahí sí que puedo estar de acuerdo contigo, pero nosotras sí que algo estamos haciendo eh. No sé si hay alguna pregunta más, eh, podemos ir tranquilamente cerrando, son la una menos diez, a la una empezamos la siguiente conferencia con Isabel Frank que está aquí, preparamos un poquito la cuestión técnica, que tenemos que colocar un proyector, unas cositas, un cigarro, un pis, una cosa así y todo el mundo aquí a la, a la una os va a ir a buscar fuera. ¿eh? Bueno, muchas gracias a todas por, y a todos por haber venido. Sí, sí. Muchas gracias, Merche, por estar aquí. Escarri Casco. Escarri Casco.